Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Eso! Vamos, saque, Martín, saque, saque, saque. Saque, saque, fuerza, fuerza, fuerza. Es doradito, doradito. Sácalo, sácalo, doradito. Sácalo, sácalo. Dale, Martín, dale, dale, dale. Ahí viene el doradito, Martín. Mira, mira cómo salta. Amigos, doradito. Para mi hermano Dante, Buda, esperma. Vamos, Pachi. Tanto que te busqué. Listo. Ah, ya tu mamá trae. Saluda, Martín. Hola. Oli. Acá vamos a llegar, muchachos. Después de 2 horas y media de viaje. 3 horas. Ya. No tengo raya yo. Sí, yo también me estoy por dibujar. No. Como no, traigo fretón. Pero bueno, gracias a Dios. Martín, calladito ahí atrás. Y el gordo de atrás viene. Tranquilo. Tranquilo, la verdad que no. Se ve lindo, lindo el diqueche. Lindo, lindo. Usted sabe que era la camioneta de Ángel, pero no. Bueno, vamos a bajar el gordo. Bienvenidos, amigos, a otra aventura. Ahí vengo con la Bendy. Vamos, vamos. Venía comiendo de todo, galleta. Vamos. ¿Te gusta? Bahía, nuevamente. Vamos a ver si tenemos la misma suerte que la semana pasada. La luna no está tan buena, pero bueno. Vamos a probar a ver qué onda. Acá es donde estuvimos con, justamente acá. Con Facu. Bueno, los dos Facu, Ángelo y demás. Hay un poquito de leña, así que vamos a aprovechar para hacer fueguito. Son las 10 y media de la mañana. Trajimos algo de carnada, tripa, lombriz. Vamos a ver de mojarera un poco y ver qué suerte tenemos. Más o menos. ¿Qué vas a sacar hoy, Martín? Una ballena, dice. Va a sacar el changuito. ¿Qué vas a sacar, chancho? ¿Va a sacar, papi, que no? Una ballena. Ah. Y un surubí, que no era que iba a sacar también. Un surubí. Armamos las líneas y vemos qué onda. Ahí por allá, atrás hay una playa. Para allá hay una playa. ¿Dónde? Lejos. ¿Para allá es donde yo llevo? No, Rogelio sale. ¿Ven los árboles que están allá atrás? Bueno, por ahí va el camino de Rogelio, por allá atrás. O sea, vos lo que haces cuando te vas por el camino aquel es dar la vuelta por allá, por atrás y volver de nuevo por acá. Por acá está lleno de boca. Bueno, armemos y tiremos. ¿Verdad, Martín? ¿Qué? Armemos y tiremos las cañas para pescar. Uh-huh. A ver qué tal nos va. Quédense atentos, amigos. Bienvenidos a otra aventura. Vamos a hacer una pesca familiar hoy. Mi hijo y mi viejo allá. A ver qué tal nos va. Quédense atentos y bueno, les mandamos un abrazo a todos y esperemos tener suerte en el día de hoy. Claro. ¿Sentí eso? ¿Sentí? ¿Sentís cómo llora? ¿Sentiste cómo lloraba? No sé por qué llora. Algo estaba llorando ahí. No sé por qué, estaba llorando ahí. Un zorrito era que lloraba. ¿Qué? Un zorro. Ah, sí. Estaba llorando el zorrito. Sí, el zorro estaba llorando porque nadie lo quería. Hay una pequeña línea. Plomito corredizo, el merillón, anzuelo del 6 para la tara. Sí, el tanguita cuando lo pones tiene probabilidad de que salga con moco. ¿Con moco? Sí, tiene probabilidad de que salga. Bueno, y esto lo vamos a armar para la boga, a veces sale alguna boguita.
Vamos a probar suerte. ¿Escucha? ¿Escucha el zorrito? ¿Cómo llora? ¿Lo escuchás? ¿Qué encontraste? Este otro también para la boga. Lomito corredizo. Esmerillón. Pequeño chicote de tanza. Y un anzuelo. Musta pata corta 2-0. Lo llenamos de tripa y probamos qué onda. Y esta, como la semana pasada, la naranjita la vamos a armar con boya para la tara también. A ver si anda alguna tara dando vuelta. La tara se activó la semana pasada de noche, tipo 7:30, cuando empezó a oscurecer. Se fue la boga porque acá de día hay muchísima cantidad de bogas. Así que probaremos. Pero yo calculo que ahora seguramente será como la semana pasada, que hay mucha cantidad de boga. Vamos a probar qué onda. Esta lo voy a armar con una bollita. Vamos a ponerle. Para darle un poquito de peso al invión. Bollita. Tomito pasante también. Chicote. Yo le voy a cambiar el anzuelo, le voy a poner un poquito más grande. Esta sería la línea con boya. Ahí está. Pata corta 5-0. 5 o 6 debe ser. Esto veía volando sin tanto. Ese es un halcón. Sin tanto. ¿Qué? Sin tanto. ¿Qué es eso? Ah, sí. Creo que estoy teniendo un par de piques de boga y allá la boya del bordo la tienen a lo loco. ¿Qué? ¿No se quema? No sé, chancha. Hay pique de boga. Cerca, está en la orilla. Yo tiré lejos recién con esta y no me lo habían tocado. Pero como vi que la boya la están haciendo dar vuelta, le tiré cortito y ahí tuve pique. Vamos a ver, quiero sacar una boquita para tirar a la parrilla. La verdad que tengo ganas de comer pescado. La semana pasada quedé con ganas porque comimos mucho, la verdad, empanada, pollo y demás. Así que quedé con ganas de comer una boquita. Vamos a ver si saco una y la tiramos a la parrilla. Mira, papá. Mira la cantidad de moscas que hay en el tripa. Bueno, como hay mucha boga, dame una línea para boga. El melillón, chicote de tanza, un pater, si no me equivoco se llama pater noster esto, que es lo que se usa para pejerrey, un anzuelo pequeño, del 2, y acá abajo otro pater, con otro anzuelo del 2 y abajo un plomito pequeño. Pequeño, ¿por qué? Porque voy a usar esta cañita, que es la que uso para peje. Tiene una tanza muy delgadita, tanza del 30, y vamos a probar suerte con esta, a ver si podemos sacar la boguita. Hay mucho pique de boguita, tirás y automáticamente ya está picando, pero el otro problema es que tengo una caña muy grande y es pesada, es molesta, así que vamos a probar esta alternativa. Pesado. ¿Qué? Sí, pero está pesado el tronco este que llevo yo. Es re pesado este tronco. Este sabe que una vez que prende no se la paga más. Re pesado. Cuidado, chonchón. No, póngate de arriba. Sí, que se vaya a cortar.
Quiero que se corte medio. ¡Sale el primero! ¡Pescadito, pescadito, pescadito! ¡Me lo voy a comer! ¿Lo vas a comer, pescadito? Sí, me voy a comer tantito. Estos son los que están picando. Tira y al toque pica. Son mojarrones grandes. A ver, cuidado, 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 cuidado. Yo quiero. ¿Mojarrón? Yo lo quiero. Bueno, agarralo y llévalo para allá porque se te puede caer el agua. Agárralo con las dos manos. Ahí va, para allá. ¿Y la botellita que habías traído para poner los pescaditos, dónde está? Tráela. Tirás y al toque picotean, así que... Son mojarrones. O sea, voy a ver si puedo cambiarle el anzuelo, porque tengo unos anzuelos mojareros un poquito más grandes que el mosquita. En todo caso hago una pesca ultra liviana porque tengo un equipo, como verán, de peje. Podemos en su defecto divertirnos de esa forma. Hasta que aparezca el bagre, la tara y demás. Pero bueno, mientras sacamos carnadita. ¿Ven? El anzuelo es un poquito grande, va, no un poquito, bastante grande como para esos bocachones. Así que ya en un ratito lo voy a cambiar el anzuelo. ¡Oh! ¿Se te ha caído la botella con el agua? Sí, el pescadito no se cayó. El pescadito no se cayó. ¿Sigue ahí el pescadito? ¡Vamos, el primer pescadito! ¡Chocó los cinco! ¡Buena! ¡Mirá ese de grande! Sí, yo quiero yo. Espera, que te cuido con el anzuelo, te vas a enganchar con el anzuelo. Espera, que te suelte yo el anzuelo. Levantalo, hijo, levantalo. Mirá ese mojarrón de grande. Me parece que vamos a comer mojarrita frita, ¿verdad? Sí. Vamos a llevar un par de mojarritas entonces. Algo que la semana pasada no había. Era pique de mojarra acá en la orilla. Ahora está, gracias a Dios, lleno de mojarra. El único problema es que me parece que se vino el cardumen de mojarra. Vos tirás con los grandes para la boga. Y es picotazo tras picotazo de mojarrón. Así que vamos a tratar de sacar mojarrón y tirarle con mojarrón. ¿Cómo se llama? ¡Es carne podrida! ¿Carne de hamburguesa? No, es una hamburguesa, hijo. Ah, es carne para mi hamburguesa. Sí, bueno. Ya va a estar toda hamburguesa, ¿no? Panchito con... ¿Cómo es? ¿Panchito combinado con qué? Con esa cosa. ¿Con chorizo? Con chorizo, sí. Con bueno. Chorizo. Entonces le hacemos para el abuelo un panchito con hamburguesa y chorizo. ¿Qué tal? ¿Te va a quedar re gordo el abuelo? ¿Cómo te va a quedar? Sí, va a comer de todo el abuelo. Mira el abuelo ya concentrado pescando. Sí, pescando un tiburón. Bueno, ya está todo listo para que saquemos tu hamburguesa. ¿Un queso dos te vas a comer vos? ¿Tienes mucha hambre? ¿Qué hambre, changuito este? Tengo de hambre. ¿Tienes mucha hambre? La hamburguesa doble para el gordo. ¿Vas a ser gordo y grandote con mi papá? No, voy a ser adulto. Ah, va a ser adulto. Bueno, ahí comé. Ya comemos nosotros con el abuelo. Casi listo. Unos ricos chori. Pero tomate y lechuga. Tomate, lechuga y aderezo. ¿Qué es un aderezo? Y esa, la sabora, mayonesa. ¿Por qué no se le pone? Sí se le puede poner, chanchón. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué se puede? Sí se puede. Ponele si querés. ¿Querés que te haga un sanguchito así como está haciendo papá? A mí no me gusta eso. Ve ese chori, papá. Boguita, chiquitita. Estas son las que andan picoteando. Con razón hay tanto descarne. Tirás ahí al toque, te pica. Cuidado los anzuelos ahí, amor. Oye, no te vayas.
Esta va a servir de carnada para la tara. Sí. Por lo menos para que no la saquen tan rápido. ¿Te la bajada que le he dado? Esa no se llevaba de boga. Una sola bajada así de golpe. Mira, mira, mira. Vamos, que viene la primera tara. Viene la primera tara. Sí. Era. Ahí viene. Ahí viene. Martín, vení. Martín, vení. Vení, chanchón. Vení, vení, vení. Martín, rápido. Viene la primera tara del día. Vení, chanchón, rápido, rápido, rápido. Vení, 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 yo te ayudo. Vení, vení, yo te ayudo, mira, te estoy sobrando, vení. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Yo te ayudo, vamos, vamos. Fuerte, candidato, más fuerte, dale, dale. Dale, 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 para atrás. Ahí, hace para atrás, ahí, levantala, levantala, levantala. Ahí viene, viene, viene. ¡Eso! Vamos, saque, Martín, saque, saque, saque. Saque, saque, fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza. ¡Bien! ¡Miró eso, Martín! Le con espacio, no, no, no. Te va a morder, te va a morder. ¡Miró ese pescado, Martín! Muy buena, Chucky. Tengo una botella más grande. ¡Mirá esa tarucha, Martín! ¿Te ha gustado? ¿Pero te gustó sacarla? ¿Sí? ¿Este grande qué? No, párate, va a morder, amor. Ten cuidado que esta tiene dieta y te voy a morder. Ahí, párate, párate la pared. Ahí, mira para acá. Párate la pared, Goli. Ahí, eso, mira. Tarucho, vamos. Este muchacho me llena de orgullo. Bien, ¿te gustó el gordito? Hermosa, tarucha. ¿Has visto cómo pelea Martín? ¿Qué? ¿Viste cómo pelea? Sí, sí. ¿Viste? Sí, yo le puse un poco de arena para encima de... Ya lo sacamos. Bueno, dale la primera. No, yo te dije, hay que esperar que baje un poco el sol y se va a calmar la boca. Bueno, ya estamos, ya estamos. Salvado el día. No, amor, eso no va a entrar ahí. Hay que poner una piolita. Acá viene un pedacito de piolita. ¿Tenía ahí? Sí. Así lo pone. ¡Oh! ¡Mira Martín esa tarucha! ¡Qué grande! Mira los dientes que tiene. ¿Ves los dientes ahí? Sí, son como agujas, ¿ves? Sí, son como agujas. Sí. Son como los tres peces, son los mismos dientes. Sí. Yo sé, si te muerde te lastima mucho. Es como si te pusieran 10 inyecciones en el bracito. Mira, ¿eh? Y así se la tira la agüita. Para que se quede ahí viva. Que no la tires. Ahí lo dejamos ahí, ¿ves? La orillita. Ahí se queda ahí. Claro, la sacamos a pasear. ¿Crees que la sacamos a pasear? Sí. Es como si estuvieras agarrando un perrito de mascota. Claro. La boya, la boya, la boya. Martín, vení. Mira la boya, mira la boya. ¿La ve a la boya? Ahí hicieron desaparecer, ahora hicieron la boya. Allá, Martín, allá, mira. Aquello. Se la llevaron. Ahí está por picar de nuevo, mira, mira, mira. Sí. El abuelo. Pobrecito, el abuelo, ¿verdad? Ya va a sacar uno, el abuelo gol. Uy, mira. Destrozó la mojarita. Bueno, vamos a ponerle otra mojarita y tiramos, ¿crees? Venimos.
Mira, le pone así. Ah, mira. Por ahí. ¡Papito, pobrecito! Ahí, ve, la enganchas ahí. Pobrecito el cuerpo. La das vuelta, la doblas un poquito. Pobrecito el cuerpito del pececito. Y queda ahí, ve. Pero pobrecito. Pero con esto vamos a sacar uno como grande, como aquel. ¿Querés que saquemos otro grande? Sí, mira, la niñita está bien grande. Ahí está. Papá, abuelo, todavía no tengo. Abuelo, todavía no tengo. Arranco el pique. A la abuela le hicieron desaparecer. Vamos a darnos una masita porque nos quedamos sin lombriz para mojarrear. ¿Para qué le tomamos? ¿Ves? ¿Ves para qué sirve la masa? Para mojarrear. Sí, ¿ves? Pequeña trampa. Botella verde, no me pregunten por qué, pero funciona con una botella verde. Como una botella transparente no funciona. Un poquito chiquito arriba, sin tapita. Agujeritos acá abajo para cuando la levantes que se salga el agua. Y una pequeña piedra que había encontrado acá. Esta piedrita para que se hunda. Atamos con una tanza. Tanza preferentemente gruesa. Ahí va. Botellita sin tapa, huequito arriba, piedrita y huequito abajo. Vamos a poner un poquito de tripa. Tenemos con un poquito de agua. Ahí. Y lo empujo. Y que se vea. Miren, las mojadas ya empezaron a llegar. Vamos a poner la vuelta. Ahí va. Miren, el vidrio de mojarro ahí abajo. Siempre y cuando el huequito. ¡Eso! Mira, grande. Vení para acá, chanchón. Vení para acá, no toques ahí. Mira eso, mojarro, mira. Mira ese gigante, esta. Bueno, amor, no se toca esas cosas. Mojarronas. Es doradito. Sácalo. Doradito es, sácalo. Anda, sácalo, Martín, anda rápido. Doradito, dale. Dale, Martín. Agarra la caña como te enseñó el papá, rápido. No, de ahí. Agarra. Soltale la masa. Agarra la caña. Eso, ahí. Dale, Martín, que es doradito, dale. Dale, Martín, dale. Ahí viene el doradito, Martín. Mira cómo salta. Dale, Martín, dale. Mira. Muy bien. Sácalo para atrás. Ya está, sácalo para atrás. Muy bien. Mira tu primer doradito, chanchón. Mira tu primer doradito. No. Tené cuidado, más que tiene dientes. ¿Se activó el pique? Sí. Toma, chanchón. ¿Con el otro amigo mascota? No, mi amor, esto se devuelve. Hola, papi. ¿Qué? Esto se devuelve. Porque son chiquititos. Esto hay que cuidarlo. Estos son doraditos. Esto es lo que hay que devolver todo. ¿Ve? Mira, ve que tiene. Mira cómo tiene mordida la cola, mira. ¿Ve? Ve que tiene la colita dorada y de naranja. ¿Ve? Estos son dorados. Se llaman dorados. Y estos crecen así de gigante, así como una ballena. Así como vos de grande se crece, mira, ¿ves? Pero hay que devolverlo. Tócalo y devolvemos. Tócalo. Eso es, muy bien. Vení, devolvamos. Devuélvelo. Vení, Martín. Ahí se va. Chao. Muy bien, choque los cinco. Uy, no, pero choca bien. Ya se nos fue el solcito, nos quedan minutos de sol, de luz, de día. Últimos piques, quedan ahí 3, 4, 5 mojarritas, acabamos eso y nos vamos a casa. Ya la boya de gorila tiene loca. Miren, de un lado para otro lo llevan al boya, para acá y para allá. Pero bueno, ya estamos acomodando todo. Que se nos terminan las mojarras y pegamos la vuelta a casita. La verdad, hermosa jornada, hermoso día. Esperemos que nos despida con otra tarucha más. Para llevar para hacer frita o empanada a casa.
contamos novedades. Me encantaría saber por qué a esta hora, no sé si llegarán a ver en la filmación, toda la parte de arriba del dique saltan y saltan y saltan las mojarras. Papá, esto serviría, mira. Claro. Está sucio. Toda la parte de arriba, como verán, es un hervidero de mojarras. Siempre me gustó, saber por qué pasa eso. ¿Por qué se activa la mojarra y salta esta hora? Miren, allá se va a ver mejor, creo. Creo, yo por lo menos de acá veo mejor. Es un hervidero de mojarra. Se viene. No sabía qué hacer. La última de la noche. Así que... mientras Martín me cuenta una historia. Así que... mira Martín, esa tarucha, mira. ¿Ah? Mira esa tarucha, gigante, mira. Ahí viene, mira. ¡Ay, ya lo vi! Mira. Eso. Es grande. Yo soy grande. Justo estábamos guardando todo para él. Justo. La última, la despedida de la noche. Ay, no hace nada. Quiero venir a por un ti. Justo venía a recoger las cañas para irnos. Mira. Y nos despide. Venga arriba. Venga. Vamos. Venga. Uno, dos y. ¡Eso! Es más grande que el último. ¿Crees que lo cortamos a este también? No, es más chiquitito este. ¿Crees que lo comamos también a este? ¿Quieres comerlo? Sí, quiero comerlo. Bueno. Se parece al mismo que ese niño que estaba cortado. Bueno. ¿Y el té? Justo estábamos, como verán, ya acomodando todo para irnos. Quedan las dos cañas nada más estiradas en el agua. Papá, ¿y el té? Y nos quedaba un solo filecito de mojarra allá, el último. Y salió. Salió. Linda tara. ¿Sí querés que la comamos, papá? Bueno, vamos a hacer tarucha frita de la noche, ¿querés? ¿Pero dónde está el otro pez? Ese de cortado. Ya está en el conservador. ¿Te gusta, Martín? Sí, me está gustando, ¿no? Sí, viste de grande que es. Pongo un 10. ¿Un 10? Muy bien. Sí. Choque. Muy buena. Tenemos un 10 ya. Dos. Bueno, el último. Última mojarra ya. Último tiro y nos vamos. Ahora tengamos una. Bueno, amigos, terminando la temporada. La jornada, digo. Ya nos vamos a casa. Saludos, Chonchón, antes que te duermas. Chao. ¿Te ha gustado la pesca? ¿Te gustó mucho, poquito o nada? Mucho. ¿Mucho? Mucho. Bueno, ya nos estamos volviendo a casa. Son las 9 de la noche. La tara, la pesca se hizo de noche. Durante el día no hubo nada. Así que mucha boguita, mucho mojarrón. Pero tipo 7 de la tarde, 7 y media cuando empezó a oscurecer, se activó. Y bueno, sacamos dos taras, el doradillo, y ya estamos volviendo a casa. Así que esperemos que les haya gustado. Hacemos el cierre antes de que el gordo se duerma. Y nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene en otra aventura más. Ya veremos a dónde podemos ir a esta vuelta. En otra aventura más de Ruta de Pez. Un abrazo. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Chao, decimos chau. Chao.